tal? ¿Cómo están? No sé si me están escuchando por la bulla aquí de la cascadita. Si se están preguntando dónde ando, estoy en Quetzaltepeque. Para los quetzaltecos que no se imaginaban que esto está en Quetzalte, déjenme asegurarles que sí. Estoy en una parte del Río Claro que muchas personas conocen. Y esto gracias al amigo Emerson, hasta los Estados Unidos, un quetzalteco que me recomendó venir acá. Yo pues como quetzalteco no conocía que existían estos lugares. Y hay muchos lugares en El Salvador que aún están por descubrirlos. Y próximamente, aunque no se sepa cómo llegar, pero yo, turistiano con Luis, voy a llegar. Así que les pido que me acompañen en esta aventura. Pónganse ahí calzoneta porque nos vamos a bañar. Y pues empecemos gente, la aventura, juegue pues. Buena gente, miren, aquí vamos ya caminandito aquí sobre la calle que conduce hacia San Matías. Tárdele Dios. Vamos buscando una poza que nos recomendó el amigo Emerson hasta allá en Estados Unidos, al cual le mando un abrazo y un saludo. Y aquí vamos con el mero Lewandowski. ¿Qué dice Lewandowski? ¡Ay! Es que hemos empezado a caminar, Batoñito. ¿Sí? Para evitar las enfermedades que vienen con los años, va. ¿Sí? Así que, gente, miren, decidimos ir a buscar esa poza. Es una poza que es parte del Río Claro. Yo los he llevado a este lado, a donde está un ex beneficio. Pero el día de ahora, ya casi son como las 4 y centavos, decidimos ir allá a buscar esa poza que el amigo me dijo. Me dijo, Toñito, me dijo, cuando yo estaba allá en Quetzaltepeque, porque amigo es quetzalteco, solía visitar esa poza. Creo que andaban cangrejando ahí. Entonces voy a ir a buscar precisamente esa poza en el Río Claro, aquí en Quetzaltepeque. Esta es la calle que va hacia San Matías. De hecho, un día nos vamos a ir caminando hasta San Matías, son 7.5 kilómetros. Vamos a empezar a ponernos esos retos de caminar. Entonces vamos aquí en la calle a buscar esa posita. Yo lo vi donde he firmado videos, donde he hecho videos, es donde está el ex beneficio, creo, del café, cabal donde está el puente. Pero para ir a buscar esa poza, ya van a ver que nos vamos a meter en un lugar que es como para abajo, como barranco. Pero como estaba bicho, pues. Así que acompáñanos en esta aventura por Quetzaltepeque. Saludos a los quetzaltecos. Si no están suscritos a este canal, suscríbanse. Veao. Veao. Sí. Así que vamos aquí con Lewandowski. Y vamos. Hoy no vamos ni de raya, entonces hoy vamos a caminar. Quizás eso es como 1.5 kilómetros. Así que. Uy. Así que aquí vamos, démosle. Bueno, miren gente, aquí es donde pasa el Río Claro, miren. Pero esta parte ya la he grabado yo. Vine a grabar aquí. Hay gente bañándose ahí, ¿o? Miren, allá está la gente bañándose en la posita. En este puente. Espérame, Toño. Y aquí también de este lado. Ya les he grabado allá donde está aquella. Se ve la cascadita, miren, uy, no se mira por el sol. Pero ahí siempre viene gente, lamentablemente. Ahí siempre dejan bastante basura. Entonces, vamos a cruzar la calle viendo para todos lados, para arriba, para abajo. Entonces, vamos a seguir este río, tendríamos que seguirlo buscando para allá. Recuerden, estamos en Quetzaltepeque, en la carretera que va hacia San Matías. Muchos quetzaltecos quizás han de conocer y otros quizás no han de conocer. Este Lewandowski no conoce, vao. No. Ya desde que vos nacieras, ¿no? Yo vine a sembrar todo eso. No, pero gente, miren, aquí vamos, pues. Aquí no sé dónde es, pero vamos a averiguarlo. Miren como. ¡Ay, primo! Como ya saben que yo. Lo que más me gusta andarme metiendo en el monte. ¿Quién mira, Toñito? Desde este poste, mira, ya ves que ahí hay como una entrada. Solo que la bajada está algo
algo lindo. Ay, juelule, que... No, ay, no puedo, no puedo. No me dieron las patricias, debes de darle por abajo. Dale, doña. Oh, ahí va. Deme un momento, va a pasar. Es que como ando grabando, no puedo. Spider-Man, papá. Te tengo el agua. Miralo. Vale, miren qué, uy. Miren qué bonito se va viendo aquí. Lástima que... Ay, culule, me caigo. Fíjate, Toñín, que... Ay, ya... ya me voy a caer dos veces. Ahí es la poza, miren, pero... Aquí vamos a bajar y vamos a ir abriendo el caminito de llave. Espérenme. Toñín, aquí... Fíjate que aquí creo que por eso han puesto esos palos, mira. Para bajarse. Lo malo va a ser para subirse. Yo creo que hay un camino más allá, fíjate. ¿O bajamos aquí? Ya voy a ver. Yo creo que hoy ya no vas a poder bajar aquí. Subir quizás. Ey, pero se mira bien bonito. Es un salto que se hace. Pero vamos a terminar de llegar. Espérenme, entendeme. Grabame esta aventura extraordinaria que vamos a hacer aquí. ¿Crees que bajamos? ¿Te da la riuma? Pues la... No, hombre, vos. ¿Crees que no va? Espérate, vamos a ver si baja. Yo voy a bajar por aquí. Poneme los lentes, no me lo puedes atacar. Aquí te agarras aquí, me lo tengo. ¿Listo? ¿No? Ajá. Déjame, a ver que todavía me da la rabadilla. Pasame los lentes, técnico, a ver que nos olviden ahí. Todavía podemos entender en estas vueltas. Espérame, me voy a quitar de aquí para que te bajes. Uy, solo que me va a salir el corazón. A ver. No. ¿Quién dijo miedo? Ah, es que aquí. Your turn. Don't be a... Ah, pues sí. Pues sí. Ah, qué bonito se mira, miren. Lástima, gente, que... Miren, para mí, esta gente es un río muy bonito que debería de tener más protección, más turismo. Aquí, si yo fuera alcalde, yo hubiera hecho unas gradas para que la gente se viniera a bañar aquí. Mírenme, mírenme. Hey, qué chulada está aquí, Toñín. Yo no sé por qué las alcaldías o los políticos nunca piensan en hacer algo bueno. Lástima que solo se dedican a robar. Miren, qué bonito está este lado del... ¿Tu alcalde? Hey, qué bonito, qué chulada está aquí, mírenme. Es increíble lo claro de este río, así se llama, de hecho el río Claro. Miren cómo vas ahí, miren esa piedra. Pero es lo que yo digo, ¿por qué esos lugares no se promueven más turísticamente? Está bonita la aventura, miren aquel, ve. ¿De vas, Toñín? Este loco también, ahí lo ven. ¿Se mira el chivo ahí, o? Ay, espérame que el esfuerzo que hice, gente. Oye, miren, todo sea por irles a mostrar por acá. Ahí se mira profundo, miren, gente. Y está peligroso por la corriente meterse aquí. Pero miren, quería venir hasta por acá, donde está esta roca, para mostrarles bien. Uy, sí, miren qué bonito. Ay, no, gente, no entiendo por qué estos lugares no son, como les digo, promovidos turísticamente y cuidado por la gente también, que siempre lleva basurita. Pero miren qué hermosa cascada la que se hace aquí, miren. No, hombre, no entiendo, de verdad, no entiendo por qué, siendo que saltecos, no visitamos este lugar, o quizás sí muchos que saltecos los visitan, otros no, porque no los conocen, pero porque no se promueven. Voy a ver cómo, gente, con el Comité de Turismo,
con nuestra amiga Eugenia podemos organizar una caminata para venir desde aquí. Nosotros hemos venido caminando desde allá, desde el centro de Quetzaltepec, no nos hemos tardado mucho. Otro proyecto que voy a tener, ver cómo hago una grada ahí. El domingo vamos a ir a hacer una grada al salto, tengo que hablar con la gente de allá. Pero la idea es promover esto, gente. La verdad es que este río, pueden ver el agua súper, súper clarita. Miren, y la verdad, dan ganas de meterse aquí. Aquí sí no sé cuánto, qué tan profundo es y si se ve algo peligroso, porque ya una buena corriente puede ser que quede atrapado ahí. Pero miren, ve, qué belleza. Empecemos a conocer más El Salvador. Y por favor, si ustedes quetzalteco, ayúdenme a que estas cosas se hagan virales para que más quetzaltecos puedan conocer. Y si algunos pues ya conocen, puedan recordar. Recuerden que recordar es volver a vivir. Y así que los hermanos lejanos, los que se han tenido que ir, pues vuelvan a ver los lugares que ellos solían venir. Amigo Emerson, aquí cumpliéndole. Y vamos, hoy sí vamos a ir a la parte de abajo. Pero primero, a refrescar. ¡Juegue! Bájate, mira, aquí estamos en la parte de abajo. Queremos probar la profundidad. ¡Ay! Allá no está hondo, mira, pero aquí. Ah, no, hombre, está pachito. Está pachitón. Mira todo aquí. Ah, está pachito. Ahí está algo, mira. Aquí está pachito. Ya me fue la orillita. No hay piedra, va. Allí sí, pero se logra ver. El agua está bien mirada, lo malo es lo que siempre digo, la basura. Vamos a ver, a ver un día hacer una limpieza aquí. Y si no aquí, aquí me voy a bañar. Así que. Pero ahí he ido. Sí, es que esta es la que me dijeron que. Bueno, miren qué belleza. Créanme que yo ni siquiera me imaginaba que existía esta poza aquí en Quetzaltepeque. Hey. Hey. Y no sé, gente, ni me imaginaba. Pero hoy que ya sé, créanme que voy porque ya está algo tarde. Pero voy a venir otro día, voy a buscar otra bajada por allá. Y si no hay bajada, yo la voy a hacer. Para ver también qué día puedo traer a más amigos de los que andan generando contenido. Para que estos lugares sean más conocidos. Porque la verdad que valen la pena estos lugares, gente. Mírenme, solo vean la claridad del agua. Y lo bueno que este río cuando llueve no mucho se ensucia, porque aquí cerca está la está el nacimiento del río, allá por la toma. Pero gente, por favor, ¿qué les cuesta no botar basura, hombre? Va a disculpar que me enojé con la gente chuca, que no quieren entender. Pero porque miren, estos lugares, wow, yo me asombro que esto existe en El Salvador, en Quetzaltepeque. Quetzaltecos, díganme si ya conocían, y si no conocían, pues se los muestro. Este salto está hermoso aquí en el río Claro. Bueno, miren, gente, analizando, de repente el agua vino un poco más, como pueden ver, viene más revuelta. Yo creo que es porque a esa hora en la toma dejan correr el agua de las piscinas. Y esa parte yo les digo porque ya he estado ahí a esta hora, y donde están los lavaderos se levanta más el agua. Entonces creo que eso ha hecho que el agua, miren, ha cambiado de como estaba, lo verdecito, incluso ya no se mira claro. Pero esto, lamentablemente, hoy vine tarde, pero ya dijimos con ley, vamos a venir otro día, incluso vamos a ir a hacer una jornada de limpieza. Pero hay gente, ya no va a regañar a la gente, sino que voy a empezar mejor a tratar de llevar el mensaje y que todos etiqueten y compartan a los ministerios de medio ambiente, al ministerio de turismo, incluso a las alcaldías. Porque yo siento que si ellos son los que ponen unas normas más rigurosas, la gente va a dejar de hacer eso, la verdad. Así que, vamos, dale, por favor. Vamos, por ahí. Vamos. Y ok. Estamos muertos. Woo!
caminando, bote. Oh, ya vine a refrescar, gente. Watchen, ve. ¿Ya vieron, va? No, no, gente, a mí no me dan casaca. Me meto porque me meto, me mojo porque me mojo. Así que todo esto por ustedes, gente, para que tal vez ustedes van llegando al trabajo y puedan ver, que se puedan entretener escuchando la bulla del agua caer. Gracias, y ustedes de las personas que pasan todo el día ocupado haciendo cosas de la casa o trabajando o cualquier cosa, y aún así me dedica tiempo viendo estas locuras, gente, viendo mis deditos, se los agradezco. Diosito les va a pagar. ¿Qué te parece, Toñín? ¿Qué te pareció el lugar? ¿Vaca no conocía? No, 30 y cuánto. Más de 30 años de vivir en Casate y nunca había venido. Wow, ni yo, ni sabía. Pero es que antes casi no me podía tampoco. No me podía, estos lugares eran muy fuertes. Pero siento yo que hoy, que el turismo en El Salvador, lo que estamos hablando, El Salvador, el país como sí, como tal, está resonando bastante a nivel internacional. Sí. Estos lugares, sí o no, querían de ser más promovidos por las alcaldías. Debería, ¿eh? O sea, el turismo, pues, ahí un acceso más viable para las personas que puedan bajar y que puedan venir aquí a disfrutar en familia, a pasarla bien. ¿Por qué no un lugar turístico municipal, va? Date este río, miren el agüita cómo pasa. ¿Por qué no aprovecharlo? Siempre digo yo, igual que allá en Caluco. No hace necesidad ir tan lejos, la gente puede venir aquí a disfrutar, a bañarse, a pasarla bien. Pero creo que tenemos que tener un poco más la mentalidad de ver cómo estos lugares pueden beneficiar al municipio, pueden beneficiar al turismo y hacer proyectos, gente, para las entidades, como yo siempre lo digo, medio ambiente, alcaldías. Dejemos un poco ahí de invertir en cosas, o invertamos en estas cosas que en realidad pueden contribuir al beneficio del pueblo. Y ya me estoy escuchando como soy político. Como Cantinflas. Como Cantinflas. Por eso dice que como cuando, como tres puntos, va. El primero, el segundo y el tercero. Porque como, ¿quién dice que punto y coma o punto suspensivo? Pero como acordate que la situación viene siendo un poco muy bien, a usted le habrá pasado que cuando vos decís que como, ay, que, y tranquilo chato, entonces venís y decís vos, ¿cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué opinas vos? No entendí nada. No, ya ves, yo tampoco me entiendo, loco. Bueno, antes de ahora irnos, no nos pudimos meter porque el agua también, por lo que les comento de la toma, pero miren, ve. Pero gente, próximamente vamos a meternos a la alcaldía. Vamos a hacer de este lugar un lugar turístico. Voten por nosotros. Miren, vamos a ver si es cierto. Y el problema es que ya ando mojado. Ah, no está tan difícil, bo. Ah, todavía, bo. ¿Va? Yo que soy de la tercera edad. De la terquedad. Ya no vas a poder, vos, que estás joven, Toñito. No, hombre, bo. El problema es que ya ando mojado. No, este. O sea, mi Spider-Man me dice, Toñito, mira, está más fácil que vos, pues. Spider, Juan. Quiero ver. Psst, psst. No, pues. Así que, gente, miren ya. Con este atardecer. Ya creo que ya van siendo casi las 5 de la tarde. Vinimos a conocer aquí. Para que no nos den mentiras. Que no digan que no conocemos. Miren, pues. Tenete, Toñito, cómo va a saltar aquí. ¿Viste? Para caer con estilo. Así que espero que les haya gustado esta pequeña aventura. Grato que me cansé. Calm down, calm down. Espero que les haya gustado esta aventura desde que Saltepeque. Ya voy Toyo Mojayo. Y pues, nada más ahí quería compartirles un pedazo mágico de que Saltepeque. Y por ende de nuestro bello país, El Salvador, el pulgarcito de América. Y pues gracias por haber visto el video. Den su like, su comentario. Y y le mando un fuerte abrazo y un beso ahí. Que les caiga en la frente. Con ese la niña Gladys. Salud, pues.